de primera, que hará de este un grupo triunfador y que hará de cada uno de ustedes una persona fuera de serie. De nuevo, de corazón, muchas felicidades a cada uno de ustedes y a sus familias por estar logrado. And we graduate practical engineers. And our graduates, we have more than 1 year, you are the first, but we have many years, running industry of not thousands of dollars, not millions of dollars, but billions of dollars by our graduates. And I would like to tell that to you, because you know what is the future now. I'm sure it's a great day for you today, very exciting. I can see some of you very nervous. It's the greatest day, but it's even greater for the country. The country is going to get 49 great graduates that will serve it, and it's your duty to serve. I would like to suggest, because you are the first class to graduate, and you are actually the ambassadors of ITLA. And if you are good, people will say, wow, ITLA is great. If you are not good, don't say that you are a graduate of ITLA. I would like to suggest, though, that because there is a vested interest in ITLA that you would be successful, and a vested interest of the country that you would be successful, because the country invested in you, that the link between you and the college would not stop today. We have a practice which works very nicely. You will all scatter to various places to work. And it is very important that you will have somewhere a mother, which is called ITLA, where you can go and ask questions. When you have a problem at work, where you would like to develop yourself to another asset, come back to the college. The college will help you, because you are part of the family. You are a graduate of ITLA. So, best of luck to you. Thank you. Yo quiero saludar a mesa principal. Sobre todo me siento muy contento en el día de hoy, porque en la mesa principal hay muchas personas a las que quiero, aprecio sinceramente. Quiero saludar al licenciado Eddie Martínez Manzueta, presidente del Consejo de Directores del Parque Cibernético de Santo Domingo y también presidente del Consejo de Directores del Instituto Tecnológico de las Américas. Al doctor José Rafael Vargas, presidente del Consejo de Directores del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y miembro del Consejo de Directores del ITLA. A nuestra querida amiga, la licenciada Alejandrina Germán, secretaria de Estado de la Mujer. Y para los que no saben, ustedes, first class, primeros graduados del ITLA, una de las fundadoras de esta institución en el año 2000, cuando esta institución era todavía un sueño, cuando había un grupo de líderes y visionarios reunidos en un salón conceptualizando los estatutos primigenios de esta institución. Alejandrina estaba presente. Alejandrina fue una de las principales autoras y auspiciadoras de este proyecto. Pido un fuerte aplauso para ella en este momento. También me gustaría saludar al doctor Amos Weinberg, presidente de director del Schenker College of Engineering and Design, que con breves palabras, pero con profunda sabiduría, nos acaba de inspirar. A Monseñor Benito Ángeles Fernández, miembro de la Comisión Nacional de Ética y Combate de la Corrupción Pública y colaborador entrañable del Instituto.
a la ingeniera Diana Polanco, gerente académico de esta institución, a los distinguidos miembros y representantes del Consejo de Directores del ITLA, a los invitados especiales, grandes amigos que tengo aquí a mi derecha, conocidos todos, Judy, ¿cómo estás? En especial quisiera mencionar a los representantes del gobierno de Taiwán, que están aquí con nosotros, pónganse de pie por favor, quiero un fuerte aplauso para ellos. Please stand up. Este país amigo ha hecho muchísimo por esta institución, por todos nosotros. Al personal académico y administrativo de ITLA, aquí presentes, a mi izquierda, también me gustaría mencionar especialmente a todos aquellos que han hecho posible este acto, que también están pues trabajando todavía, coordinando esto. A los familiares y amigos de los graduandos, que están allá a nuestra izquierda, también aquí a nuestra derecha, que sienten con gran corazón también esta actividad de hoy. Pero sobre todo, a mis queridos graduandos, que son parte central de este acto solemne. Me siento muy contento de celebrar junto a ustedes esta ceremonia de graduación. El tiempo de espera fue largo, pero valió la pena. Ni las amenazas de tormenta y huracanes, ni las diferentes actividades programadas para esta fecha han impedido que finalmente estemos en esta ceremonia. Hoy es un momento de altísima trascendencia para la República Dominicana. Hace 9 años y 7 días, el presidente Leonel Fernández Reina inauguraba el Instituto Tecnológico de las Américas. En ese momento memorable, sus palabras fueron: con la inauguración del ITLA, conjuntamente con el Parque Cibernético, pasamos de un modelo de trabajo intensivo a uno de productividad fundamentada en el conocimiento. Después de 9 años de historia, donde el ITLA ha tenido una larga tradición de formación en el área de educación continuada, especializada en tecnología. Después, sobre todo, el año 2006, donde se dio este cambio fundamental a ser una institución de estudios superiores. Hoy, donde todos nosotros somos testigos de esta primera clase de graduados del ITLA, creo firmemente que con esta graduación seguimos haciendo realidad esta visión. Después de varios días de reflexión, tratando de preparar este discurso, pensé que las mejores palabras que pudiera dirigir a ustedes en este tan importante momento de sus vidas deberían estar relacionadas con un testimonio personal. Quiero hoy hablarles con todo mi corazón y amor. Hace unos pocos años, o tantos, cuando estaba en el colegio, me esforzaba siempre por ser el mejor. Recuerdo que estando en sexto curso de básica, ahora le llaman básica, en mi tiempo era primaria, me fijé la meta de sacar 100 de 100 en todos los exámenes y créanme, lo logré. Por supuesto. Lo único que hice en todo ese año fueron 3 cosas. Estudiar, estudiar y estudiar. Al final del año académico, al recoger las notas finales, mi profesor escribió una observación en mi boletín de calificaciones diciendo: este estudiante ha alcanzado el mejor desempeño académico del curso. Experimenté en ese momento un gran sentimiento de alegría y de satisfacción personal.